Muy bien, entonces resolvemos este problema. Tenemos una longitud de 8 metros, empotrado, un apoyo móvil. El grado de indeterminación de esta viga, ¿de cuánto es? 1, ¿no? Grado de indeterminación 1. Entonces el grado de indeterminación significa cuántas ecuaciones adicionales nos va a hacer falta para poder resolver este problema. Es decir, que por la estática, de acuerdo a lo que es sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos, respecto a un punto, me va a ser imposible calcular las reacciones, ¿no? El grado de indeterminación en una viga continua, sin rótula intermedia, es el número de reacciones de los tres. Acá tengo 4 y acá 1, 3 y 1, 4, menos 3 igual a 1, ¿no? Vertical, horizontal, momento, y acá una vertical. Entonces, 4 reacciones en total, menos 3, 1. En consecuencia, la viga es una vez hiperestática. Para resolver esa hiperestaticidad, vamos a utilizar teorema de Castigliano, el segundo teorema, que nos dice que la derivada parcial de la energía de deformación respecto a una de las reacciones será igual a 0. En este caso, en B yo conozco de que el desplazamiento vertical es 0, en A yo conozco que la vertical es 0 y también que el momento va a ser 0 como giro, ¿no? Entonces planteamos de la siguiente manera: liberamos el apoyo en B y lo reemplazamos por su componente de reacción vertical en B. La carga uniformemente distribuida, 30 kN sobre metro, punto B, con la distancia respectiva que ya conocemos. Luego calculamos las reacciones, 30 por 8 son 240, vertical en B va arriba y esto también, entonces le voy a poner menos vertical en B, el momento va así, será su componente de esta manera, 30 por 8, 240 por 3, ¿no? Por 8 por 4, sería 960, ¿verdad? Menos, porque va en el mismo sentido de esta vertical que genera el momento, 6 veces vertical en B. Después tengo que hacer tramo por tramo, como ya conozco. Tramo 1, 1 y 2, 2. Entonces genero los dos tramos. Para el tramo 1, 1, X va a variar desde 0 hasta 6 metros. Planteo mi ecuación para el tramo 1, 1. En esta ecuación tendría 240 menos vertical en B, por X, menos el momento, y menos la carga distribuida, 30 por X menos, 15X cuadrado. Ejecuto mi derivada parcial respecto a la variable que está como incógnita, menos x más 6. De ahí pasaré al tramo 2, 2. En el tramo 2, 2,
x varía de 6 a 8. Mi ecuación para ese tramo 2 es 240 menos vertical f por la distancia x menos el momento ahora estoy acá la ecuación de la carga 30 por x medios 15x cuadrado y más la reacción vertical en B por la distancia x menos 6 derivada respecto a la vertical en B menos x más 6 más x menos 6 0, ¿no? Entonces nos damos cuenta que tendríamos que solamente trabajar con un tramo, ¿no? Ahora por Castigliano sabemos de que la deflexión en el punto B va a ser igual a 0. Es un apoyo móvil que impide el desplazamiento vertical al horizontal normal. Ejecutamos todo este proceso. El momento 1, que es 240 menos vertical en B por x menos el momento 960 menos 6 vertical en B menos 15x al cuadrado que multiplica a menos x más 6. Y eso es igual a C. De ahí vamos a obtener el valor de la vertical en B. Efectuando el cálculo numérico, obtenemos vertical en B 142,5. Vertical en B 142,5. Y con ello ya podemos diagramar. Tendríamos la carga distancia. Y acaso reacción 142,5 A y B, la reacción es del momento y la constante en ese punto ahí lo tenemos 105 que es esto, ¿no? 960 menos 6 vertical en B y la otra reacción 97,5. Con ello diagramamos. En el caso de la cortante sube 97,5, luego va a bajar 6 por 30, 180 hasta 82,5.
luego sube 142 a 60 y luego baja 30 por 260. Positivo, negativo, la distancia por proporciones es 3.25. Y el diagrama de momento se inicia con 105. Quiero tener el momento acá, sería menos 105 más el área del triángulo. Eso nos lleva hasta 53.44. Restamos el área del otro triángulo y nos lleva hasta 60. Y luego el área de acá, un medio de 60 por los 60, lo lleva hasta 0. Positivo y negativo. Diagrama de momento. Kilómetros por metro. Diciendo este lugar del momento máximo en el sector 53-44, donde es el cambio, ¿no? Como la parábola que empieza el punto máximo y luego empieza el centro, la curvatura. Ahí estaría el diagrama final, ¿no? Y para poder observar la curvatura acá, simplemente el diagrama de portante tiene esta forma, análogo a esta forma. Si esto va así, el otro también tiene que ir en forma de 7, ¿no? Por lo que ya se conoce del estado. Y ahí concluye el problema, pues.